Hola, Admi. Buenos días. Jake, bienvenido. Siéntate. Sorprendido, ¿verdad? Puede. No esperaba que volvieras. Te fuiste muy decidido. No recuerdo haber tomado ninguna decisión. Debo de estar muy confundido. ¿Quieres un café? No, muchas gracias. ¿Qué hay de aquí al currículum? En 3 días da tiempo a leerse un libro entero. Lo he leído. Es una chica muy cualificada. La llamaré cuando se abran nuevas vacantes. No puede demorarse tanto. Quiero que la contrates ya. Mi abuela habría aprobado el currículum de inmediato. ¿Prefieres que le cuente cómo estás actuando? Eso no me gustaría. No sabía que era tan urgente. La llamaré de inmediato. Así me gusta. Si me necesitas, estaré abajo. ¡Vamos, tíos! ¡Alegrad esas caras tan largas! ¡Estáis muy tristes! ¡Energía! ¡Más energía! Venga, ya habrá tiempo para descansar. Bienvenido. Buenos días. Hola. ¿Me pone una crepe? ¿Con qué la quiere? ¿Espinacas, patatas o queso? Con patatas. Bien. ¿Asra? Hola, Tariq. ¿Qué tal estás? Bien, te veo distraída. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres algo de beber, Aran? Sí, claro. Siéntate. Muchas gracias. Que lo disfrutes. ¿Entonces has hablado con Gonul? No, todavía no, pero lo haré. Ha sido una muy buena idea. La verdad es que necesita mucho ese trabajo. Lo que yo venía a decirte es que mientras estás buscando trabajo, podrías venir al restaurante hasta que tengas una respuesta. Podrías trabajar con Gonul. Es mejor que esto. Es muy duro. Muchas gracias. No estaría bien que las dos trabajáramos allí. Este trabajo no está tan mal. Y Gonul necesita trabajar. No creas que serías una carga para mí. No tiene nada que ver contigo. Quiero hacer esto yo sola, por mí misma. Y me acabarán llamando de alguno de los sitios donde dejé el currículum. Está bien. Como quieres. Sémola, ¿puedo ir a ver a Jansu? Claro, hija mía. Hay tiempo de sobra. Oye, ¿y quién era ese chico? ¿A qué ha venido? Es Tariq. Es buen chico. Quiere darle trabajo a Gonul. ¡Ay, qué alegría! Esa es muy buena noticia. Gonul está muy desmoralizada. Lo necesita. A mí también me ha ofrecido trabajo. Vaya, pues mejor aún. Eres una chica muy capaz. Habrás aceptado, ¿no? No, lo he rechazado. ¿Y por qué? ¿Por qué has hecho eso? Verás, creo que no necesita otra empleada, solo me lo ofrece porque le doy pena. Además, quiero lo mejor para Gonul. Ya encontraré otro trabajo. Bueno, es decisión tuya, de nadie más. Vamos, márchate. Ve a hacer la pasta de sémola. Yo estaré en casa. Adiós. Adiós.
normas, tus tradiciones, tus deseos. El futuro que quieres imponerme. Entérate ya. No quiero nada de eso. Así que hazme el favor y déjame tranquilo. Quiero alejarme de tu maldito trabajo. Quiero quitarme del cuello ese collar con el que me tienes atado. ¿Lo entiendes? ¡Se acabó! Que Dios la escuche. Amén. ¿Qué estás haciendo en la cocina? Voy a hacer pasta de sémola en honor a mi padre. Asra. Me he sentido indispuesta. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? Mi cabeza estaba aturdida. Todo se oscureció. Pobre tía Dulce. Podría haber ido a casa de la vecina y haberme llamado. La habría llevado al hospital. ¿Se encuentra bien ya? Sí, gracias a Dios. Empiezo a recordar cosas. ¿En serio? ¿Lo recuerda todo o solo algunas cosas? Un momento. Diga. Buenos días. ¿Qué tal? Le llamo del grupo Chelen. Soy Admi Yelkensi. Hemos recibido su currículum. ¿Podría venir a una entrevista? Claro. ¿De verdad? Claro, por supuesto. Cuente conmigo. Iré a la entrevista. Gracias por llamarme, señor Admi. Ha dicho el grupo Chelen, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias por todo. Adiós. Adiós. Se lo dije, es usted mi amuleto de la suerte. Gonul ha encontrado trabajo y ahora voy a ser yo la que lo encuentre. Bah, no es ninguna maravilla de sitio. ¿Pero qué dice, tía Dulce? Es el grupo Chelen. Es una gran empresa, tienen varios restaurantes y comedores. ¿Y qué? Hay muchos sitios como ese. ¿Qué puede tener de especial esa empresa? Verá, es un lugar donde puedes ascender si lo mereces. Un amigo me dijo que es una mujer la que dirige la empresa. Ella no tenía nada cuando empezó, pero fue escalando hasta la cima. Es una mujer muy trabajadora. Todo lo consiguió gracias a una sopa, ¿se lo puede creer? Está bien, vete. Ya me contarás si te contratan. Es verdad, tiene razón. Va a ser difícil pasar la entrevista. Seguro que son muy exigentes. Pero bueno, lo haré lo mejor que pueda. Primero preocúpate de la pasta de sémola y después del trabajo. ¿Es que no tiene fe en mí? ¿Cómo estás, Jack? ¿Por qué no me ayudas a fregar? Es broma, hombre. No creo que te guste hacer esto. Llamé a tu amiga para hacerle una entrevista. Vendrá mañana. ¿De verdad? Muy bien. Gracias. Chef se va a enfadar. Te he dado una orden. Está bien. Muy bien. Empezará mañana, señorita Serrin. La primera semana será de prueba. Deberá aprenderlo todo. Si lo demuestra, el trabajo será suyo. Creo que no le defraudaré. No se preocupe por nada, tengo mucha experiencia. Perfecto, buena suerte. De acuerdo, me iré con su permiso. Claro. Hasta mañana. Ah, Julia, cielo. La señorita Serrin, nuestra nueva secretaria. Buena suerte. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Igualmente. Ven, siéntate.
profesora. Adiós. Adiós, profesora. Adiós, chicos. Arda. Arda. ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado dormido? Es que me aburría, simplemente. Venga, vámonos. Tú también te has dormido. Anoche no pude dormir. Arda tampoco pudo. ¿Por algún problema? Estuvimos de fiesta. Vaya, qué bien. Ah, qué calor hace, profe. No corre ni una pizca de aire. Y además hay mucha humedad. Vámonos. Esta Yansu va a ser un problema. Habrá que despistarla. Nos está vigilando. Qué va, es amiga de mi hermano. Por eso hace como que se preocupa. No es un problema. Bueno, ¿y esas golosinas? Mañana. Pero necesitamos dinero. Son golosinas especiales. Entendida. Genial. Mañana hacemos pellas y las probamos. Guay. Hola, Jack. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal estás? Bien, estoy en la escuela. Oye, estoy trabajando. Vale, no quiero entretenerte. Oye, ¿podemos quedar esta noche? Lo hablamos por la tarde. Está bien, nos vemos. Se me han escurrido. Recógelas tú, que tienes mucha energía. No tendrías que llevar tantas a la vez. Mira, creo que no te he pedido tu opinión. Escúchame. Te estoy diciendo lo que has hecho mal. Podrías haber hecho dos viajes. Ahora vuelve al trabajo. Perdona. Al nieto de la jefa le han asignado el cargo de gran friegaplatos. Gracias por aconsejarme sobre cómo llevar las bandejas. Termino de hacer esto y me marcho. Te dije que esta mañana no me encontraba bien, Asra. ¿Y si me vuelve a pasar? No se preocupe. Le he preguntado si quería su medicación y me ha dicho que se encontraba bien. ¿Y si me vuelve a dar un mareo estando sola? Vale, está bien. Iré a ver a Gonul un momento. Le preguntaré si puede quedarse con usted, ¿vale? Tranquila. Está mejorando muchísimo. No sea miedosa, por favor. El dinero que ganas cada día es una auténtica porquería. Apenas llega para hacer la compra. ¿Qué quieres que haga? Apenas tenemos para vivir. Y dime, ¿qué pasó con el dinero que te dieron la otra noche, eh? ¿Tú qué crees? Me lo gasté en el carrito, ya lo viste. ¡Ah! ¿Todo ese dinero? No me lo creo. Corta el rollo de una vez. Tienes que hablar con Asra. Dile que su madrastra te debe aún tu sueldo. Diga. Sí, soy Gonul. Hola. Verás, Asra me dio tu teléfono. Me gustaría hacerte una oferta de trabajo. Ah, vale, claro, soy toda oídos, dime. Necesito a alguien en la cocina para que se encargue de limpiar y supervisar al personal. ¿Qué te parece? Sí, cuenta conmigo. Y que Dios te bendiga. Gracias por tenerme en cuenta. Puedo empezar allí mañana mismo, si quieres. Vale, mi niño, entonces nos vemos mañana. ¿Y eso? Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. He tenido suerte. ¿Quién era? Espero que dejes de meterte con Asra de una vez, Nazin Efendi. Me ha llamado un amigo suyo, Tariq. ¿Y? Dice que necesita a alguien en la cocina de su restaurante. Y no solo para limpiar, también me ha pedido que supervise al personal. Escúchame. La oferta me parece muy buena. Pero como no te paguen, la cosa va a acabar muy mal. Por una vez en tu vida, di algo bonito. Algo bueno y positivo, Nazim. A nadie le gusta que le digan la verdad a la cara. Vete a paseo. Tú y tus verdades. Te diré lo que puedes hacer con ellas. ¡Soy imbécil!
estás en casa. Hola. ¿Qué tal? Los he hecho en honor a mi padre. Que en paz descanse. Pero pasa, no te quedes ahí. No, gracias. Tengo que ir a entregar el resto. Antes me ha llamado Jansu. Ha dicho que era urgente y que quiere hablar conmigo. Qué raro. ¿Y qué querrá? No lo sé. Lo sabré cuando la vea. Ah, por cierto, si tienes un momento, puedes ir a ver a la tía Dulce, por favor. Está muy inquieta. Tiene miedo de ponerse enferma. Ay, cariño, claro. No te preocupes. Yo la vigilo. Tú tranquila. Gracias. Hasta luego. Asra, se me olvidaba decírtelo. Me llamó tu amigo Tariq. Dice que necesita a alguien para trabajar. No imaginas lo feliz que estoy. Me ha hecho un favor enorme. Necesito ese trabajo. Qué bien, me alegro mucho por ti. Tariq me lo dijo, pero yo le dije que te llamara y te diera él la buena noticia. ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Quería que fuera una sorpresa. Te lo mereces, enhorabuena. Muchas gracias, cariño. Estoy muy feliz por ti. Ahora me tengo que ir, un beso. Adiós. Primero tienes que fregar esto, luego podrás irte a descansar. Son los platos de la tarde. Ya he apagado la máquina, ¿por qué me los traes? Pues la vuelves a encender, tío. No pongas a prueba mi paciencia, chaval. Deja ahí los platos y lárgate. ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios estáis haciendo? Mira, es que Jenk no me ha ayudado con los platos, así que se me han caído. Muy bien. Descuéntemelos del salario, chef. Me voy a descansar. Fuad, no sé qué diantres te pasa. Vamos, recoge este desastre. Esto no va a quedar así. Dime, Tariq. Ya he hablado con Gonul. Empieza a trabajar conmigo mañana. Oh, qué grande eres, tío. Señorita Asra. Señor Sadi, qué coincidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? ¿Va todo bien? Bueno. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Hay algún problema? Bastantes. Le mentiría si le digo que todo me va bien. La señora Sumru nos echó de casa. No nos quería allí. Fuimos a casa de Mesud, pero allí tampoco nos fue bien. Y encima, Merta ha desaparecido. La policía lo anda buscando. Todo va de mal en peor. Dios santo, eso es horrible. ¿Y cómo se perdió? No lo sé. Lo mandaron a comprar a la tienda y no volvió a casa. No sabe cuánto lo siento. Pero la policía lo va a encontrar. Estoy seguro, no debe preocuparse. Ojalá lo encuentren. ¿Dónde está viviendo ahora? En una casa humilde. Ahora me gano la vida vendiendo crepes. Pero eso debe de ser muy duro. ¿No ha recibido su parte del dinero del seguro? Era bastante. ¿Qué dinero? ¿Qué haces aquí, mamá? He venido a impedir que hagas una estupidez, mamá. No seas ridícula, vete de aquí ahora mismo. ¿Estoy siendo ridícula? ¿Eso te parece? Si les traes a vivir con nosotros a casa, estaremos condenadas. Jansu, tengo planes para tu futuro. ¿Nuestro futuro? No podemos hacernos cargo de los demás. Mamá, estás siendo muy egoísta, no te conozco. Por favor, márchate de una vez. No, no me voy a ninguna parte. Ah, aquí viene Asra. No tenías que pedirle a Jansu que me llamara. Habría sido mejor que me llamaras tú y lo habláramos directamente. Pero claro, no eres capaz de defenderte sola y arrastras a tu hija. Esto también, juegas muy sucio. Asra, por favor, escúchame primero. De verdad, no entiendo por qué te pones así. Oh, si lo entiendes, claro que lo entiendes, Sumru. Jansu te echaba de menos y había quedado contigo. Como me sobraba tiempo, aproveché para pasarme. Quería volver a verte. ¿Sabes? Eres la mujer más peligrosa que conozco. ¿Cómo puedes vivir tan tranquila? ¿Cómo? Asra, deja de gritar. La gente nos está mirando. Siéntate y hablamos. Me da igual que me miren, que todos se enteren de cómo eres. Que vean a la mujer que robó todo el dinero del seguro de mi padre. A la mujer que echó a sus hijos a la calle después de que él muriera para poder disfrutar de lo que no le pertenecía. Asra, ya está bien. No está bien. Cálmate. He dicho que no. No encuentro palabras para describir lo mal que lo estoy pasando. Asra, cálmate, por favor.
Lo siento, no puedo, Jansu. Yo no soy como tu madre. No comprendo cómo alguien puede ser tan egoísta, despiadada y sin corazón como ella. En mi vida había conocido a alguien así. Lo siento, sé que es tu madre, pero esa es la verdad, créeme. Es verdad, nos quedamos con el dinero. Pero porque lo necesitábamos. Estábamos hasta el cuello. Todo eran deudas, había que pagarlas y no es fácil cuando te embargan la casa. Mira cómo estamos viviendo de alquiler. Mamá, por favor, cállate. Asra, escucha, Jansu, no te metas. Le voy a contar a Asra toda la verdad. Te escucho. La cantidad que debemos por las deudas es demasiado elevada. Los chanchullos de tu padre han quedado al descubierto. No tenías por qué ocultármelo, ni tampoco tenías por qué saldarlo todo de una vez. Podríamos haber pagado a plazos, podríamos haber trabajado juntas para poder pagarlo. Y así Mer no habría acabado perdido en la calle. ¿No sabes por lo que estoy pasando? No tienes ni la menor idea de lo duro que es esto. Asra, sí que lo sé. Uf, siempre haciéndote la víctima. A mí nadie me pregunta cómo estoy, ni si sufro. Lo estoy pasando muy mal. Esto es horrible, no puedo ni mirar a la gente a la cara. Sufro mucho. Eres imposible, ya no puedo más. Eres una egoísta. Me rindo, ya no tengo nada más que decirte. Asra, Asra, escúchame, yo te llamé. Quería que ya vinieras. Ahora no podemos hablar, me siento muy mal y no quiero hacértelo pasar mal a ti también. Por favor, no me lo pongas más difícil. Muchas gracias. Eres increíble. Ay, Mert. Ojalá estuvieras conmigo. Ojalá pudiera darte un abrazo. Por favor, vuelve. No sabes cuánto te necesito. Rendirte. Tienes que hacerlo por tu hermano. Estoy exhausta. Estoy agotada, me siento inútil. No pude proteger a mi hermano pequeño. No puedes decir eso. Si te rindes, perderás la esperanza. Estarás perdida. No encontrarás a Mer si te echas la culpa y te autocompadeces. En este momento, no puedes permitirte tirar la toalla. ¿Qué sería de ese niño si perdieras la esperanza? Te necesita. Es verdad. Tienes razón, pero ya no me siento capaz de ser tan fuerte.
siento, está muy rara. Ahora está en plan gruñón. Ya no sé decirte. No le gusta la comida, no quiere nada. Le he preguntado si quería ir a dar un paseo y me ha dicho: me dejarás abandonada en la calle. Tú a mí no me engañas. Mira, Asra, creo que tiene que irse. Tranquilízate, por favor, cálmate. Estará aburrida, yo me hago cargo. Vale, mañana es mi primer día de trabajo y tengo que prepararme. Muchas gracias por haber venido. De nada, adiós. Tía Dulce, ¿qué le pasa? ¿A qué viene esa cara? ¿Qué a qué viene? ¿Dónde has estado, niña? Me has dejado con esa mujer. Tengo hambre, estoy mareada. Gonul le ofreció comida y usted no quiso. Sí, me dio de comer esa sopa aceitosa. Estaba asquerosa. ¿Cómo? No puede ser. Gonul fue nuestra cocinera durante años, cocina de maravilla. No me gusta esa mujer. Que no venga. Tía Dulce, no diga esas cosas. La noto un poco desanimada. Le voy a preparar un café para que se sienta mejor, ¿le parece? Yo no bebo café rancio. Vale, muy bien. Ese café es muy malo, no huele a café. No podría tomarme eso. ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Le duele? ¿La puedo llevar al hospital? No, tranquila, estoy bien, no te preocupes. Tía, ¿por qué está tan gruñona? No lo entiendo. Usted es mi amuleto de la suerte. Cuando sonríe está más guapa. Tiene que animarse un poco. Ya no me queda dulzura. ¿Me vas a echar o qué? Por favor, no diga eso. ¿Por qué iba a echarla? Yo no soy así. ¿Tú quieres librar de mí? Me vas a tirar como a una bolsa de basura. Ay, tía Dulce, yo sé lo que es que te echen a la calle. ¿Por qué iba a hacerle a usted algo tan horrible? Podrías hacerlo, no me conoces, no somos familia. Claro que la conozco muy bien. Encontraremos a mi hermano con la ayuda de sus oraciones. Todos seremos una familia. Bueno, quizás usted quiera volver con su familia cuando recupere la memoria. ¿Por qué está usted tan gruñona? Me pone muy triste verla así, ¿qué le ocurre? Espere un momento. Sí, dime. Hola, Asra, ¿qué tal? Espero que estés mejor. Se me olvidó preguntarte una cosa. ¿Te llamaron para el trabajo? Ah, es verdad. Lo siento, se me había olvidado contártelo. Me han llamado hoy mismo. Muchas gracias por ayudarme tanto. De nada. También pasan cosas buenas en la vida. No estés triste. Hasta pronto. ¿Por qué cuchicheas por teléfono? ¿Planeas deshacerte de mí? No, tía, no pienso deshacerme de usted. Se va a quedar aquí para siempre, va a tener que estar siempre conmigo. No la dejaré en paz, jamás podrá deshacerse de mí, ¿está claro? Te estás burlando de mí. No, es que la quiero. Jansu, escúchame, hija mía. No compré esta casa con el dinero del seguro. Anda, no pienses cosas raras. Mamá, por favor. Si no has trabajado nunca, con lo que te pasaba que mal, no puedes haber ahorrado tanto. ¿Por qué no me crees, Jansu? ¿Por qué? Cuando me casé, abrí una cuenta bancaria y todo el dinero que recibí el día de mi boda lo ahorré para comprar esta casa. No he robado a nadie. Y no exageres, tampoco es que sea un palacio, es una casa muy pequeña. Mamá, esta casa es muy cara. No, no lo es. No la he pagado entera, aún quedan muchos plazos pendientes. Espero que sea verdad, ojalá. ¿A dónde vas? Voy a ver a Jen. Pues nada. Ay, estoy agotada. No puedo más. Se va a estropear, mételo en la nevera. Tía Dulce, no puedo. La nevera no funciona. Lo sabe perfectamente. Le pediré a Nermin que lo guarde. Su nevera sí que funciona. Oh, cómo me duele la espalda. ¿Y si le doy un masaje, le aliviará? ¿Cuántas de esas tienes? ¿Cuántas qué? ¿Qué va a ser? ¿Almohadas? Tengo tres. Pues ve, anda, y tráemelas. ¿Qué va a hacer con ellas? Tú tráemelas.
sea dulce. ¿Para qué las quiere? Llévale eso a Nermin antes de que se estropee. Está bien. Salir a cenar y ahora no pruebas bocado. No sé, es que... ¿Hay algo que te preocupa? ¿Del trabajo? ¿O de la vida en general? Bueno, es todo el conjunto. No debes decir eso, ¿sabes? Hay gente que lo pasa fatal. Nosotros somos unos niños mimados. Lo tenemos todo. Es verdad. Es verdad, pero aún así yo no me veo como una niña mimada. No puedo ignorar las cosas que pasan a mi alrededor. Pero contigo me siento mejor. ¿Cómo va lo de ser profesora? No va mal, hay que lidiar con los adolescentes. Ya sabes que Arda no es como tú. Mi hermano es único en su especie. Verás. Creo que está muy raro. Se comporta de una forma muy extraña. ¿Y eso?
No sé explicarlo. Tiene una actitud completamente despectiva. No sé, me parece extraño. No te preocupes, aún es muy joven. Nosotros éramos iguales. No. No éramos así. No éramos tan gamberros. Éramos diferentes. Nos gustaba mucho estar tranquilos. Solíamos hablar mucho. Eran charlas vacías. Recuerdo cuando nos conocimos. Tú eras nueva en la escuela. Yo me puse en plan hermano mayor. Fui demasiado protector. Entonces éramos unos pringados. No digas eso, Jack. Para mí es un recuerdo precioso. Sí, precioso. La verdad es que nos llevábamos de maravilla. Yo te hablaba de problemas de integrales y tú me hablabas de la influencia de un eclipse total de luna en las mareas oceánicas, lo más normal del mundo. Sí, nos llevábamos genial. Es tarde, deberíamos irnos ya. ¿Qué te pasa ahora? Que se ha hecho tarde. Sigue siendo muy caprichosa. Como una niña de instituto. Jack, vámonos, por favor. Vale. Vámonos. Me encanta tomar postre después de cenar. La abuela nos regañaría por comer comida procesada. Y tendría toda la razón, sus postres son mucho mejores. Pues yo podría pasar sin sus postres. Ojalá no vuelva en un par de meses. Lo dudo. Su equipaje está aquí. Bueno, yo me voy. Vuelvo dentro de un par de horas. No llegues tarde. No, mamá. Mamá. Necesito más dinero. ¿Necesitas más dinero? Hay un concierto de un grupo de rock. La entrada es muy cara. Vaya que bien. ¿Y cuál es ese grupo de fama mundial, si puede saberse? No los conoces, mamá. Usa mi tarjeta y compra las entradas por internet. Pero no se pueden comprar por internet. Necesito dinero en efectivo. Arda, por favor, no me puedes dejar tranquila ni un minuto. Te lo suplico. Arda, cállate, Arda. Déjame. ¿Qué se supone que tiene que hacer Arda? Vale, está bien. Te lo daré, Arda. Te lo daré, Arda. Esa me encanta. Esa me gusta muchísimo. Úsala siempre que quieras, ¿vale? Buenas noches, princesa. Prepárate para volar. ¡Elkan! Mi amor. Oye, creo que deberíamos dejar este rollo adolescente y tomarnos en serio lo nuestro. Estoy de acuerdo. Se lo contaré a mi madre y ya os presentaré. ¿Por qué posponerlo? Preséntanos ya. No sea ridículo. Por cierto, aún no tengo el dinero para tu negocio. Oye, no es tan difícil, cariño. Solo tenías que decir... Necesito dinero para un curso de idiomas y transferirlo a mi cuenta. Ya lo sé, es lo que voy a hacer. Pero creo que debería estar presente mi abuela. Si mi madre protesta, ella intervendrá. A mí nunca me diría que no. Te lo suplico, por favor, consígueme el dinero. No quiero tener que cerrar mi negocio, es importante. De acuerdo, cariño, no te preocupes. Te conseguiré el dinero. Hoy no tengo que llegar temprano a casa, la abuela no está. ¿Ah, sí? Sí. Vale, vámonos. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Te quiero tanto, jamás te haría daño. Ahora me tienes a mí, estoy a tu lado. Nadie puede hacerte daño. ¿Llamarte Mehmet, cielo? Puedo ser tu madre, mamá Fatma. Tú eres mi hijo, serás mi Mehmet. Mamá.
madre, Fatma. ¡Sumru es mi madre! Vale, no grites, ¿quieres?